Hello foodies, ya es viernes, ya tenemos un nuevo vídeo con una nueva receta. Espero que os guste como la anterior. Son hamburguesas de pez espada y salmón ahumado. Y para la gente que no quiera comer carne, es una alternativa muy buena, como hay otras vegetales que ya haremos un poco más adelante. Así que sin más, ¡al lío! Los ingredientes son cebollino, salmón ahumado, queso crema, sal y pimienta y unos filetes de pez espada. Comenzamos limpiando bien el pescado de espinas y piel. Y recordad que un cuchillo afilado es tu amigo. Una vez limpio, le hacemos unos cuadraditos para facilitar el trabajo en el procesador y que quede la masa final más homogénea. Troceamos también un poquito el salmón ahumado. Y echamos un poquito de sal al pez espada. Esta es toda la sal que va a llevar la elaboración, muy poquita, puesto que todo es de mar y coge sal enseguida. Troceamos el cebollino finamente, el cual luego vamos a repartir en dos partes. Después de picarlo todo, preparamos un huevo y pan rallado y nos vamos al procesador. Echamos los pescados, el cebollino, reservamos una parte para luego y trituramos, no batimos, que queden trocitos. Corregimos de pan, añadimos el huevo y volvemos a batir para que quede más homogéneo. Y unas gotitas de soja que al pescado le van de lujo. Añadimos el cebollino que teníamos reservado y le damos unas vueltas con una espátula. Ese cebollino le va a dar un toque de frescor porque no lo hemos procesado. Comprobamos la textura de la masa y si necesitamos añadirle un poquito más de pan rallado, eso ya un poco a nuestro gusto, pues se lo podemos añadir sin problema. Lo echamos todo en un plato y vemos el resultado final. Aquí es donde vamos a dividir la masa en dos partes para hacer dos elaboraciones distintas, que son las albóndigas y las hamburguesas. Para la parte de la masa que va a ser para albóndigas, añadimos una cucharada colmada de queso crema y lo pasamos a un bol para trabajar mejor. Le damos unas vueltecitas. Hay que procurar que se extienda bien el queso crema, que quede una masa lo más homogénea posible. Y le añadimos un poco de pan rallado si fuera necesario. Cogemos film de cocina, le vamos a poner un trocito bien tapadas y las vamos a llevar al frigorífico por un mínimo de 24 horas. Hacemos lo mismo con la masa de hamburguesas, la extendemos bien, film y 24 horas al frigorífico. Después de 24 horas en el frigo tomándose los sabores, sacamos la masa y vamos a darla forma de hamburguesa ya. Con un poquito de pan que va a ir por el exterior nos facilita darles la forma y luego quedar más crujiente en la sartén. Esta es una manera de hacerlo, os voy a enseñar otra que es boleando. Cogemos una masa parecida y con un poquito de pan rallado para que no se pegue le damos forma de bola. Este es el consejo del día, el tip. Y luego aplastamos, es bien sencillo. Hacemos así con todas. Las que no utilicemos las hacemos unos cuadraditos con el film de cocina para separarlas entre sí, que no se peguen, y posteriormente las vamos a congelar. Yo particularmente las meto en una bolsa zip porque así saco las que necesite, vuelvo a cerrar la bolsa y siguen congeladas el resto. Vamos a montar las hamburguesas sobre este pan cuadrado que es un poquito más consistente, a mí me gusta más. Lo tuesto un poquito y ya un chorrito de aceite, no mucho, es aceite de oliva virgen de primera presión. Vamos a planchearlas
y las hacemos a un fuego medio hasta que queden crujientes. Se hacen bastante rápido. Si te pasas, las puedes dejar un poco secas. Escuchas el sonido del tueste. Qué rico. Ya tenemos nuestro pan tostado. Recogemos nuestras hamburguesas y nos vamos a la mesa a montarlas. El montaje es bien sencillo. Con una variedad de lechugas, ponemos una salsa de yogur que veremos en un vídeo posterior. Colocamos nuestra hamburguesa de pez espada y salmón, medio pimiento del piquillo y rematamos con un poquito más de la salsa de yogur y listo. Buen provecho.